Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Santa María González. Y mi nombre es Stephanie Trejo García. Y bueno, nosotros a continuación les vamos a presentar las matemáticas. Y vamos a hablar acerca de ellas. Cómo se puede ver en la vida cotidiana. Y vamos a dar algunos ejemplos. Pero primero vamos a hablar acerca un poco de ellas. Ok, vamos a empezar. Sí, empiezas tú, Fanny. La primera muestra de conceptos matemáticos fue hallada en una cueva en Sudáfrica. Eran rocas en formas geométricas. La regla se creó con un hueso de ichango dividiéndolo en tres partes. Y así formaba una regla. Este hueso se utiliza para dos fines matemáticos. Uno de ellas es para calcular y la otra fue para hacer un calendario lunar de 6 meses. En el año 3000 a.C., en India se hallaron las primeras evidencias de un sistema decimal. La aparición de ángulos rectos y formas geométricas complejas como conos o cilindros. Así como reglas con subdivisiones pequeñas y precisas para establecer mediciones. Las matemáticas no han recibido ningún premio Nobel. ¿Por qué? Pues porque Alfred Nobel nunca estuvo interesado en ellas. Pero los matemáticos no se quedaron atrás. Entonces el canadiense John Fields puso una gran cantidad de dinero para crear lo que era el premio. Y pues el premio se llama Fields. Y a continuación pues les vamos a mostrar una imagen. Bueno, esta es la medalla o el premio que se da a los grandes matemáticos. Y fue entregada la primera vez en 1936. Ok, ahora vamos a hablar de la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. Por ejemplo, si no tuviéramos las matemáticas, no tendríamos dónde vivir porque pues para hacer una casa se necesitan las matemáticas. O sea, tener medidas para hacer una pared, hacer la forma de la ventana y así. También necesitamos las matemáticas, por ejemplo, para comer. No exactamente para comer, pero si no tuviéramos las medidas exactas que tenemos que echar de los ingredientes, nos puede hacer daño la comida. No nos sabría bien. Y nos podemos enfermar y podemos morir. ¿En qué más? En los trabajos, en casi todos los trabajos utilizan las matemáticas. Hasta donde yo sé, no hay ningún trabajo que no las utilice. O para la carrera, ¿no? La construcción. Para cualquier carrera. Y pues, si no sabes matemáticas, no tendrías ninguna carrera, no tendrías ningún trabajo, serías pobre y morirías de hambre. Y ya, ¿no? Es que se utiliza para todo. Las matemáticas se utilizan para todo. Entonces, pues ya. Ejemplos de en qué parte o en dónde se encuentran las matemáticas. Bueno, un ejemplo de las matemáticas se ve aquí en el techo del cuarto, que tiene una imagen, ¿se pueden ver? Entonces, tuvieron, los que lo hicieron, tuvieron que medir para ver cómo se podía incrustar en la pared, porque pues tiene que ser ciertas medidas o va a quedar mal. Y pues se vería mal. Se vería mal. Y también aquí en las luces, porque tenían que tener ciertas medidas para que quedaran exactamente en medio de cada lado. Otro ejemplo sería este cuadro, porque estamos en la pared, ¿no? Entonces tuvieron que medirlo y todo para incrustarlo, el cuadro. Bueno, no está incrustado, lo puede sacar, se puede sacar. Pero tuvieron que hacer esto. ¿Como un marco? Ajá, un marco en el marco de la imagen. Y ya, también aquí se ocupan las matemáticas. Tres. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de las matemáticas, por así decirlo. Es un armario, y como para ver, por ahí ya se ha de ver mi compañera Fanny.
Y aquí podemos ver lo que es el volumen, o sea, la capacidad que tiene para guardar ropa. Tuvieron que calcular, obviamente. También utilizaron las matemáticas para hacer lo que son las puertas, hacerlas a la medida exactamente para que quedaran bien. O los espejos que tuvieron que medir para que quedara exactamente en el centro. Y podemos observar. También se ocupan las matemáticas aquí, porque si queremos saber la capacidad de litros que caben en esta botella, las se crean. Las matemáticas, ¿no? Y pues, y también aquí en esta imagen, porque es imagen, ¿no? Entonces, igual que en la pared, tuvieron que ver las medidas para que esté en el centro. Ay, se pintó. Ajá, para que esté en el centro, ¿no? Y quedar un espacio para que se pudiera conectar su celular. Ajá. Y pues así. Y todo. Voy a hablar gracias a quien se ha simplificado nuestra vida cotidiana, que es gracias a las matemáticas. Entonces podría decirse que gracias al esfuerzo de miles de matemáticos, ingenieros físicos y otros especialistas, nuestra vida se ha simplificado o al menos se ha hecho más eficiente en muchos aspectos. Actualmente en la población general las matemáticas no gozan de una gran popularidad porque no a muchos les gustan las matemáticas. A pesar de la importancia de las matemáticas, la mayoría guardamos recuerdos poco gratos de esa ciencia porque se nos hace mucho, muy difícil. Cuando estudiamos, muy aburrida, o nos desvelamos, nos estresamos, y a veces hay personas que sufren de ansiedad por estudiar tantas matemáticas. Entonces, es mala y a la vez buena, ¿no? Bueno, todos los seres humanos tenemos la habilidad de aprender y llevar a cabo lo que son las matemáticas. Pero la mayoría, pues, se nos dificulta, nos aburre, o las odiamos, como ya dijo anteriormente mi compañera. Y a pesar de eso, de que nos aburren o las odiamos, aparecen así, de la nada. Por ejemplo, si vas a... tienes un compromiso, ¿no? Y todo. Y tienes que calcular el tiempo que vas a hacer en arreglarte y en llegar allá, pues para tomarte tu tiempo y dedicarte tu tiempo. O sea, casi de la nada aparecen las matemáticas, y por más que las odies, siempre van a estar ahí. Y y desde chiquitos siempre hemos como que alejado, por así decirlo, las matemáticas. Y cuando no entiendes algo, no te esfuerzas por... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir, Fanny? No te esfuerzas... ¿Mejorar? Por mejorar. Sino al contrario, dices, no, pues no entiendo esto, pues lo voy a dejar, voy a pasar a lo siguiente. Entender, ¿no? Ajá, no te esfuerzas más. Por entender. Y pues lo dejas al lado, ¿no? Entonces, pues desde chiquitos tenemos como esa costumbre, por así decirlo. En países como Rusia hay muchos matemáticos y científicos que dicen que así como a nosotros, los mexicanos, por así decirlo, nos gusta el fútbol, aquí en su país, en Rusia, a los niños les enseñan a jugar ajedrez, o sea que desde chiquitos ellos ya empiezan como que a desarrollar en su cerebro, no sé, algo así, estrategias para a pensar, ¿no? Ajá. O sea, desde chiquito ya eres súper mega inteligente, por así decirlo. Y lo cual no se hace aquí en México, sino al contrario, creo que el estudio es X. Y pues, no, así pues no se puede. Y bueno, para concluir este video de matemáticas, les diremos a continuación, mi compañera Fanny y yo, 10 curiosidades matemáticas. Empezamos. Se fue a jugar. Número 10.
Lleva goma de mascar a tu próximo examen de matemáticas. Según se ha observado globalmente, aquellos estudiantes que durante una prueba o un examen de matemáticas mastican goma de mascar son los que consiguen mejores calificaciones. ¿Es cierto? No lo sé, la verdad. Vamos a comprar una super caja de chicles y hay que comprobarlo, ¿no crees, Fanny? Tú te la compras y ya me invitas, ¿no? A ver si pasamos. Número 9. Los antiguos babilonios, genios matemáticos, desarrollaron sus estudios en base 60 en lugar de base 10. Por esta razón, un minuto tiene 60 segundos y un círculo tiene 360 grados. No sé qué significa esto. ¿Tú sabes, Fanny? ¿No? Solo los matemáticos saben. Solo el profe. Solo el profe sabe. Ahorita se ha de estar riendo. Bueno, número 8, la multiplicación capicua. ¿Alguien sabe qué son los números capicuas? Yo. ¿Qué son, Fanny? Porque yo no sé, la verdad. Creo que son los números que terminan y empiezan. No. Igual, ¿no? No, dice, un capicua es un número especial, o sea, que se lee igual al derecho y al revés. Por eso. No. Sí. Yo te dije eso. No. Y bueno, aquí dice multiplicación capicua. 1089 por 9 es igual a 9801. No, sí se lee igual, es que se lee al revés, ¿no? Sí. No sé. Ya ahí el profe dirá. Número 7. La pizza. ¿Quién no ama la pizza en este mundo? ¿No te gusta la pizza? ¿Es en serio? No sé, es un balazo, ¿no? Sí me gusta. Ah, bueno. La rica y deliciosa circular pizza. La pizza es al matemática. Cuadrada también. Okay, así que es matemática. ¿Es matemática la pizza? Ay, en forma de corazón. Algo que amamos tanto y... Y se combina con las matemáticas, Ani, cosa que odiamos en este mundo. ¿Qué cosas de la vida, no? Son cosas de la... Bueno, la pizza. Si tienes... Hey, ahora habla de pizza con matemáticas. Ay, Dios mío. No. Si tienes una pizza con un radio Z y una altura A, no sé si la pizza tiene altura, la verdad. O sea... Su volumen será pi... Por Z. Por A. Entonces formamos pizza. Si no me quieren creer, aquí dice, acércalo, Fanny, por favor. O acércate omitamos tú, por favor. Ah, sí, es cierto. Omitamos la página. Por aquí dice, aquí, pizza, ¿se ve? ¿Sí se ve? Sí, creo que sí. Ay. Si no, ya, pues ya vale. Bueno, ahí dice pizza. Bueno. Número 6, y aquí termina mi participación de este video. Al fin. 2520 y su perfecta división. 2520 es el número más pequeño que puede ser dividido en forma exacta por los números del 1 al 10. No lo sé. ¿Lo quieren comprobar? ¿Lo quieres comprobar, Fanny? No, gracias, así estoy. Qué floja eres, mija. Si lo quieren comprobar, háganlo ustedes con su calculadora, porque nosotros ya no tenemos tiempo. Se nos va el día. Tenemos más. ¿Se llevas? Y bueno, por aquí he terminado mi participación. A continuación va mi compañera Fanny. Saludos y gracias. Bueno, ahora a mí me toca hablar sobre otras curiosidades. Y una de ellas es 100. ¿100? Así dice el título. Entonces, si hacemos una operación que 123 menos 45 menos 67 más 89, ¿cuánto da? 100. Y si hacemos otra, 123 más 4 menos 5 más 67
menos 89 da 100. Creo que lo único que cambian es los signos del lugar y los números. Y bueno, así van otras dos, pero creo que... O sea, que son los números, de todas las operaciones los números son iguales. Ajá. Pero los signos son diferentes. Ajá. Bueno, las operaciones. Y el resultado es el mismo. Y ahora es coma tan lazo. Según los matemáticos, existe un total de 177.147 formas distintas de atar un lazo. Sí, se puede intentarlo, ¿no? Sí. No, interesante saber cuáles son todas esas formas. Claro. Ahora, la paradoja del regalo de cumpleaños. En matemáticas existe una paradoja muy curiosa llamada la paradoja del regalo de cumpleaños. Este dice, en una fiesta de cumpleaños con 23 invitados, hay un 50% de probabilidad que al menos dos de los invitados te traigan el mismo regalo. Y ahí se ocupan las matemáticas, ¿no? Para analizar y todo. ¿Te ha sucedido eso? No, la verdad es que a mí no me ha sucedido. Solo a Karen le ha sucedido. Sí, no. Es triste saber, ¿no? Que tienes dos regalos iguales. Ok, pues no me ha pasado a mí y gracias por no pasar. Ahora es muchísimo conocimiento en matemáticas. Para el año 1900, todo el conocimiento científico de la humanidad podía guardarse en un total de 80 libros. Hoy en día, las matemáticas se han desarrollado mucho más y con los nuevos aportes se necesita más de 100.000 libros para la misma tarea. ¿Te imaginas cuánto ha cambiado el mundo? ¿Cuánto ha avanzado las matemáticas? Sí, han avanzado mucho. Todo lo que hemos odiado tanto se ha magnificado. Y pues creo que eso es todo, porque ya no hay más curiosidades. Bueno, sí hay más, pero no en la página que estamos. Ajá, no en la página como que investigamos. Entonces nos despedimos. Yo soy Stephanie y mi amiga Karen. Y gracias por escucharnos. Por estar con nosotros, profe. Profesor. Lo queremos y espero y le guste. Gracias, profe Oliver. Espero nos saque 10 en nuestro 10 proyecto. Super 10, así un 10 de... Nos esforzamos mucho, la verdad. Sí, la verdad, sí. En pensar y todo. Mira, tenemos todas estas cosas porque pues tuvimos que investigar las temáticas, entonces pues usted sabrá, ¿no? Nos esforzamos. Bueno, eso fue todo y muchas gracias. Gracias por ver este video y nos vemos en otra emisión. Sí, ya. ¡Adiós!